Saludos y gracias por este contacto. Nosotros establecemos este avance informativo a esta hora desde la Oficina del Centro de Desarrollo Integral del Estado Sucre, específicamente una organización de derechos humanos que sirve acá en la ciudad de Cumaná, quienes han sido víctimas de un robo por tercera vez durante este año. A mi lado tengo representantes de la organización, quienes van a poner la denuncia formal a través de nuestro medio de comunicación de lo sucedido durante el fin de semana. Su nombre y qué fue lo que sucedió durante el fin de semana. Buenos días, mi nombre es Pedro Montillo. Agradezco la oportunidad para poder hacer pública la denuncia del robo que hemos sufrido en esta semana. Este ya es el tercer momento en que pasamos por esto. En oportunidades anteriores tuvimos robos más leves, incluso vivimos un atraco aquí en la oficina directamente, donde se llevaron los teléfonos y otros equipos. Pero en esta oportunidad, de verdad que nos han dejado sin ningún tipo de equipos para realizar nuestro trabajo. Se llevaron dos computadoras de escritorio, una laptop, un videoín, dos impresoras, una fotocopiadora, además de material de oficina, material didáctico que también teníamos aquí para el trabajo que realizamos. Y también en esta oportunidad, perdimos varias de las materiales que tenemos aquí guardados para la realización de otras actividades, como por ejemplo el combate de las enfermedades. Se llevaron varios paquetes de repelente de insectos que generalmente donamos a las comunidades para contrarrestar todo lo que tiene que ver con paludismo, dengue, zika, etcétera. Por otra parte, pensamos que parte de la gente que pudo haber hecho esto es parte del grupo de beneficiarios con los cuales trabajamos, lo que nos da mucha tristeza, lo que nos hace pensar que el país está atravesando una grave crisis de valores. Y bueno, además que como somos una organización de derechos humanos, pues no contamos con el apoyo gubernamental necesario para combatir esta situación y para asegurar que podamos recuperar algo de lo perdido. Ya me comentaba que esta es la tercera vez en el año que ustedes han sufrido o han sido víctimas de un robo. ¿Qué han hecho, a diferencia de las veces anteriores, para que esta vez sí pudieran acceder a lo que es material de oficina y el robo fuese mayor a las veces anteriores? Bueno, fíjate, en las oportunidades anteriores sufrimos el robo del aire acondicionado o de los aires acondicionados, puesto que pudieron sacarlos por fuera, pero realmente acá adentro nunca habían entrado. Sin embargo, en aquella oportunidad nosotros hicimos un reforzamiento de todo lo que son las rejas que protegen la puerta y que protegen el salón. Sin embargo, ahora forzaron esas rejas, rompieron los candados y pudieron acceder fácilmente aquí a la oficina para poder llevarse todo lo que hemos mencionado. También se llevaron el teléfono, se llevaron los módems que utilizamos para el internet. En fin, de verdad que nos han dejado con las manos vacías para poder hacer nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos y en defensa de la organización comunitaria y la formación comunitaria también. Bien, es parte de la información que nosotros manejamos desde Cumaná, Estado Sucre. Esta y otras informaciones podrán ampliarlas a través de las plataformas digitales de nuestro canal. Desde Cumaná, Estado Sucre, para BPI TV, Ariana Agreda.